informativo pagará cuando sean las actividades desarrolladas por la administración municipal en el mes de los niños. Desde el pasado 1 de abril, el despacho del señor alcalde, la gestora social, la secretaría de despacho y la Casa de la Cultura han organizado una completa programación donde nosotros los niños somos los protagonistas principales. Porque nosotros los niños tenemos derechos y deberes y somos los protagonistas de nuestra historia. Acompáñenos y conozcan quiénes somos, cómo somos y especialmente qué representamos para nuestra nación. Yo soy María Catalina Pinto Martínez y les acompañaré en este recorrido en nuestro homenaje a los niños. Y yo soy Jerónimo Rego Triviño. Juntos conoceremos lo importante que somos en nuestro municipio. Disfruten de nuestro programa. Esto es Capitanejo al Día, con nuestros niños. ¡Bienvenidos! Bueno, Jerónimo, estamos en el mes de los niños. Vamos a contarle algo muy importante a nuestros televidentes. Sí, Catalina, algo tan importante como saber en dónde estamos ubicados o qué es Capitanejo. Para eso nos lo dirá nuestra compañera Nicole Martínez Cáceres. Nos encontramos frente a las instalaciones de la Administración Municipal de Capitanejo. Nuestro municipio se encuentra situado en la provincia de García Rovira, a una distancia de 186 kilómetros de la capital del departamento de Santander. Somos considerados como el paraíso turístico por nuestro clima y la majestuosidad de nuestros paisajes, presentando pisos térmicos desde los 1020 metros sobre el nivel del mar hasta los 1800. Nuestro gentilicio es capitanejanos, de igual forma es muy reconocida nuestra variedad gastronómica donde el cabrito ocupa sitio de honor. La economía de nuestra región gira en torno a la agricultura y la cría de caprina, destacándose los cultivos de tabaco, melón y frutales. Capitanejo cuenta con hermosos lugares turísticos dignos de conocer, como el Salto de la Chorrera y los miradores desde donde se aprecia la majestuosidad del Cañón de Chicamocha. Nuestro alcalde es el doctor Johnny Pinzón Higuera. Te invitamos a conocer de nuestros paisajes, reportando desde el Palacio Municipal para Capitanejo al Día, Nicole Martínez Cáceres. Catalina, han sido numerosas las actividades que se han desarrollado en el mes de los niños. Cuéntanos como cuáles. Claro que sí, Jerónimo. Y todos los niños estamos llenos de alegría porque se han desarrollado actividades de deportes, cultura y entretenimiento. Aquí les traemos una historia. Aquí con nuestra reportera Pilar Tatiana Jaime Esteban. El mes de la niñez y la recreación es la oportunidad perfecta para rendir un homenaje a toda la niñez y en especial a los niños de Capitanejo. La administración municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde, doctor Johnny Pinzón Higuera, el despacho de la gestora social y los funcionarios del municipio han programado diversas actividades, dentro de las cuales vale la pena resaltar la apertura mes de la niñez el pasado 4 de abril con un desfile de inauguración. También se adelantaron cursos y concursos de pintura, cine del parque, carrusel recreativo, acuarelas infantiles, campeonatos deportivos, actividades del niño autoridad, festival de títeres, obras del teatro, festival deportivo, realización del mural Huellas de Amor y se estará cerrando con el Carnaval de la Alegría el 30 de abril. Como podemos ver, una completa y variada programación en honor a nosotros los niños. Para Capitanejo al Día, reportó desde el Parque Municipal Pilar Tatiana Jaime Esteban. Dependencias comprometidas con el mes de los niños es la Secretaría de Salud y Desarrollo, con nuestra compañera María Camila en el lugar de la información. Reportando desde la dependencia de la Administración Municipal, María Camila Carrillo Pedros. Nos encontramos con la Secretaria de Salud Municipal, Jefe Lady Graná. Jefe, buenas tardes. ¿En qué consiste la actividad que se realiza en este momento? Hola Camila, buenas tardes. En este momento estamos realizando la actividad del niño autoridad. Entonces los niños del municipio vinieron hoy a la alcaldía, conocieron las dependencias, conocieron los funcionarios. Sabemos de la variada programación que adelanta la administración municipal en el mes de la niñez. ¿Qué otras actividades se tienen programadas en este mes? Bueno, entonces en este mes iniciamos la primera semana de abril con la inauguración del mes del niño, donde estuvimos por las principales calles, el personal de la alcaldía disfrazados,
donde hicimos la inauguración en la sección primaria del Colegio Coldini. Semana tras semana hemos venido realizando carruseles recreativos en los diferentes barrios del municipio, donde estamos involucrando a los papás y a los niños. Estamos realizando el curso de pintura que se realizó la primera semana de abril, donde participaron todos los niños del municipio. Esta semana que pasó ya finalizamos el curso de cuento, entonces recibimos más de 75 cuentos de los niños, donde expresaron sus ideas en cuanto o alusivo a la niñez. Esta semana realizamos una actividad con los niños en condición de discapacidad, donde plasmaron un dibujo alusivo a la niñez. Estamos trabajando con lo que es niño autoridad. Esta semana estamos realizando semanalmente cine al parque, involucrando a los niños, a los papás. Tenemos la próxima semana, toda la semana tenemos una actividad que se llama Huellas con Amor, donde todos los niños van a ir a plasmar su huella en diferentes murales que van a quedar en el municipio. Y finalizamos con la celebración grande, se podría decir, que es el 30 de abril, con la celebración del Día del Niño como tal. Este día vamos a realizar una alborada, a las 8 de la mañana se va a iniciar con una actividad recreativa en el parque principal para todos los niños. A las 10 de la mañana vamos a hacer la exposición de todas las manualidades en reciclable que se hicieron, de los mototaxis que van a salir en las carrozas, que son a las 3 de la tarde. Entonces ese día finalizamos con la celebración del mes del niño. Reportando María Camila Carrillo Pedrosa para Capitanejo al Día. Vamos a estudiar. La comisaría familiar está vinculada activamente con el mes de los niños y en diálogo la doctora Joana Jaimes está con nuestra compañera Nicole Martínez Cáceres. Buenas tardes. Para Capitanejo al Día reporta Nicole Martínez Cáceres. Hoy nos encontramos con la doctora Joana Jaimes Bermúdez, comisaria de familia del municipio de Capitanejo. Dentro de la celebración del mes del niño, en la parte cultural se realizó un concurso de cuentos. Doctora Joana, ¿nos puede dar un balance de esta actividad? Buenas tardes, niña Nicole. Bueno, primero manifestarle que la administración municipal en el mes de abril está celebrando el Día Internacional de la Niñez. Durante todo el mes de abril se realizan una serie de actividades. La semana pasada se realizó toda la semana inscripciones para que los niños del grado de primero a quinto realizaran un cuento infantil. Este cuento pues era desde la autoría de ellos, totalmente inventado, ¿sí? Y pues se escogía un tema completamente libre, ¿sí? Ellos, los que quisieran inscribirse, lo realizaban por medio de cada uno de los docentes que pertenecía a este grupo. Entonces fue un buen balance sobre esta actividad, ya que los niños de grado de primero a quinto participaron 98 niños del Colegio Divino Niño. Nosotros los niños tenemos una imaginación muy soñadora y nos distinguimos por nuestra creatividad. Doctor, ¿podemos contarle a los televidentes de Capitanejo cuáles fueron los temas más representativos de los cuentos presentados? Bueno, Nicole, como tú lo dices, los niños son muy creativos. Entonces, por eso la administración municipal les manifestó que el tema iba a ser libre, ¿sí? Entonces, dentro de los temas que ellos escogieron, pues están los temas enfocados a la naturaleza, enfocados al municipio, enfocados a los animales, enfocados a una serie de actividades. Tienen demasiada imaginación. Entonces, el tema fue completamente libre y pues fueron muy bonitos, fueron bastante bonitos esos cuentos. Muchas gracias, doctora Joana Jaimes, comisaria de familia de Capitanejo. Para Capitanejo al Día, reporta Nicole Martínez Cáceres. Catalina, ¿sabías que en el mes de los niños han desarrollado actividades lúdicas y deportivas? Claro que sí, Jerónimo. Para eso le damos paso a nuestros compañeros, Juan David Crispín Toscano y Sergio David Mogollón Prats. En este momento.
encuentra en el Estadio Municipal, donde el Instituto de Deportes adelanta uno de los programas de formación deportiva, programa incluido en el Plan de Desarrollo Municipal. Se encuentra con nosotros el profesor Martín Landines, quien es el instructor de uno de dichos programas. Para Capitanejo al Día, va a contar acerca de dicho programa. Profesor Martín, buenos días. Buenos días, joven. ¿Cuáles son las disciplinas deportivas actualmente? Las disciplinas deportivas que estamos trabajando actualmente son fútbol, microfútbol, baloncesto y voleibol. ¿Cuáles son el rango de edades y requisitos para ser parte de estos programas? El rango de edad está entre 6 y 16 años. Los requisitos son un certificado médico, la fotocopia del documento de identidad y la fotocopia del carnet de salud del participante en la escuela de formación. ¿Qué categorías se manejan dentro de los programas de formación deportiva? Estamos manejando categorías sub-8, sub-10, sub-13 y sub-16. Para Capitanejo al Día, desde la cancha de fútbol, reportó Sergio Abel Mogollón Prada. Continúen en sus estudios. Continuando con la información deportiva, está con nosotros el licenciado Carlos Aponte, director del Instituto Municipal de Deportes. Profesor Carlos, buenos días. Muy buenos días, Crispín, ¿cómo estás? Conversemos acerca de lo que el instituto viene adelantando en favor de la niñez capitanejana. El Instituto Municipal de Deportes, con apoyo de la Secretaría de Salud y las otras dependencias de la Alcaldía, viene desarrollando diversos programas en pro de los rescates en valores, juegos tradicionales y todos aquellos juegos que eran en nuestra infancia nuestra diversión. En este mes nos hemos preocupado por trabajar rescatando todos aquellos juegos tradicionales como es el trompo, la golosa, salto a la comba, salto al lazo, entre otros que nos ayudan a la formación integral de los niños y jóvenes capitanejanos. Dentro de la programación desarrollada en el mes de los niños, ¿qué actividades lúdicas y deportivas se han adelantado? Se han adelantado diversas actividades lúdicas y deportivas, entre ellas encontramos acuaterapia o rumboterapia con los niños en piscina, también rumba al parque o aerorumba, aeróbicos infantiles. Hemos trabajado títeres, hemos trabajado también la parte de recreación por medio de juegos tradicionales, como lo comentaba anteriormente. También se está manejando lo de Festival Deportivo en el día de hoy, que es la integración de todos los niños por medio de las diferentes disciplinas deportivas. Tenemos conocimientos que durante el presente mes se han vinculado a los niños del área rural. Contémosle a nuestros televidentes en qué consistió esta integración. Esta integración consistió en el Carrusel de la Alegría. El Carrusel de la Alegría es un carrusel donde diferentes dependencias de la alcaldía se vincularon para que sus funcionarios fueran a trabajar en pro de la recreación de los niños de las veredas. El carrusel constaba de la parte de recreación lúdica con aeróbicos, también la parte de juegos tradicionales, y se les dio un detalle por parte de la administración o un estímulo a todos los niños y niñas de los sectores rurales. Muchas gracias, profesor Carlos. Para Capitanejo al Día, desde la cancha de fútbol, reportó Juan David Crispín Toscano. Continúen en estudio. Oye, Jerónimo, ¿sabías que también es muy importante la parte cultural y entretenimiento? Claro que sí, Catalina. Gracias, ya tenemos un bloque de cultura y de entretenimiento. Para eso damos paso a nuestras compañeras Karen Alexandra Higuera y a Carolina Velasco. Cultural con la información de arte, cultura y entretenimiento. Con motivo de la celebración del mes de la niñez y la recreación, la Alcaldía Municipal de Capitanejo organiza diversas actividades donde el arte y la cultura tienen su espacio para la creatividad y las manifestaciones artísticas. Una de las actividades organizadas y cuyo resultado demostró el talento de la niñez capitanejana fue el concurso de pintura, donde participaron niños y niñas del sector primaria del Colegio Divino Niño. Vamos con Jennifer para que nos cuente algo más sobre esta actividad. Adelante, compañera, con la información. Gracias, compañera.
Nos encontramos en el lugar de la información, el Palacio Municipal de Capitanejo, donde se encuentran expuestos los trabajos realizados por los niños capitanejanos. El concurso de pintura organizado por el despacho de la gestora social, con motivo del mes de los niños. La actividad se adelantó luego de la convocatoria realizada a los niños y niñas del municipio y que contó con la vinculación de la gran mayoría de alumnos del sector primaria del Colegio Divino Niño. El tema base del concurso fue la naturaleza y los deberes y derechos de los niños. Los trabajos se encuentran expuestos en las dependencias de la Administración Municipal hasta el próximo 30 de abril, fecha en la cual el jurado calificador dará su veredicto. Para nuestro noticiero, todos los niños participantes son ganadores. Felicitaciones. Para Capitanejo al Día, reportó Jennifer Juliana García Archila. Gracias, Jennifer, por su reporte, talento y creatividad de nuestra región. Y no solo eso, los jóvenes de este municipio también se vinculan con esas actividades con diferentes manifestaciones. Nos referimos concretamente al Grupo Juvenil de Capitanejo, liderado por la Comisaría de Familia. Para conversar sobre este y otros temas de interés, ¿qué te parece, Daisy, si vamos con nuestra compañera Isela? Claro que sí, Karen. Temas de interés para nuestra comunidad. Hola, Isela, ¿dónde te encuentras y quién es tu invitado especial? Diversas y variadas han sido las actividades adelantadas en el mes de los niños. Actividades en las cuales hemos contado con las vinculaciones de muchos sectores del municipio. Tal es el caso del Grupo Juvenil de Capitanejo, que bajo la dirección del doctor Alexander Durán, psicólogo de la Comisaría de Familia, a quien invitamos a nuestros micrófonos. Doctor Alexander Durán, muy buenas tardes. Hablemos acerca del Grupo Juvenil. ¿Qué es y con qué finalidad fue creado? Muy buenas tardes. El Grupo Juvenil, Comunidad Juvenil Capitanejana, fue creado para el aprovechamiento del tiempo libre para los jóvenes del municipio de Capitanejo. Es una comunidad de jóvenes las cuales están enfatizados, su objetivo general es crear líderes dentro del municipio. La creación de este grupo se hace para que prevalecer ese liderazgo, esa comunicación entre los mismos jóvenes, los cuales están ansiosos de hacer muchas actividades, de hacer muchas cosas dentro del municipio de Capitanejo. ¿Cuántos jóvenes hacen parte de este grupo y cuáles son los requisitos para ser parte de él? Bueno, actualmente contamos con 27 integrantes del grupo juvenil. Para ser parte de este grupo juvenil simplemente lo que necesitamos es la actitud de los jóvenes, el entusiasmo de cada joven, para que trabaje por su municipio, el sentido de pertenencia de su municipio. Es muy claro que la creación de líderes y la creación de actividades dentro del municipio se están desarrollando activamente con estos 27 jóvenes, los cuales contamos con presidente, vicepresidente, tesorera y secretaria, que ya tenemos nuestra visión y misión y los objetivos muy claros dentro del municipio. La actitud, las ganas de trabajar por su municipio, la alegría, el entusiasmo de los jóvenes, los cuales contamos entre 13 a 18 años, ¿sí? Ojalá, y estamos, hasta ahora que estamos empezando, es el grupo base, porque este año fue que iniciamos el grupo juvenil, es el grupo base, pero la idea es que se vayan vinculando más muchachos dentro del grupo juvenil. Gracias por estar con nosotros, doctor Alexander Durán, psicólogo de la Comisaría de Familia. Para Capitanejo al Día, reportó Chelsea Núñez Prada. Gracias, Isela, por tu información. Para Capitanejo al Día, reportando Daisy Carolina Velasco Ortiz. Y Karen Alexandra Higuera Gómez, vamos a estudios con otros temas de interés. Los niños y las niñas tenemos derechos y también deberes. Para que nos cuente de los derechos, nuestra compañera María Camila Carrillo. Y para los deberes, nuestro compañero Juan David Cristina. La Constitución Política de Colombia y las leyes de nuestra República defienden y amparan los derechos de nosotros los niños. Es importante que nuestra sociedad los conozca y los respete. Todos los reporteros de nuestro noticiero Capitanejo al Día nos hemos unido para recordar y explicar en nuestras propias palabras cada uno de ellos. Comencemos con nuestra compañera María Catalina Pietro,
quien nos hablará sobre el primer derecho. El primer derecho es a no ser discriminado. Significa no tratar mal a una persona por su color, tamaño, forma o estado social. El segundo derecho sería explicado por mi compañera Karen Alexandra Higuera. El segundo derecho es a gozar de la seguridad social. Eso quiere decir que uno debe gozar de la salud, a disfrutar de la alimentación, recreación y servicios médicos adecuados. Para que nos hable sobre el tercero de los derechos, invito a Chelsicela Núñez. El tercer derecho es a tener un nombre, una nacionalidad. A tener un nombre desde que nacemos, que podamos tener un nombre para que nos puedan identificar. Y una nacionalidad es de donde nos nacemos para poder tener un país. Daisy Carolina nos hablará sobre el cuarto de estos derechos. El cuarto derecho es a tener derecho a una alimentación. La alimentación es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Es un elemento esencial para poder sobrevivir. El sexto derecho es al amor y a la familia. Quiere decir que todos los niños tenemos derecho al amor y a una familia que nos proteja. Continuando con los derechos de los niños, invitamos a Pilar Jaime. El séptimo derecho es la educación. Quiere decir que todos los niños del mundo tienen derecho a la educación, tengan discapacidades o no las tengan. Y para que nos explique sobre el octavo derecho, invitamos a nuestra compañera Nicole Martín. El octavo derecho es ser los primeros en recibir atención. Significa que este derecho es muy importante porque nos hace sentir protegidos cuando estemos pasando situaciones de riesgo en la cual esté peligrando nuestra vida. David Cristina nos hablará sobre el noveno derecho. El noveno derecho es al buen trato, o sea, que debemos ser los primeros en recibir atención por nuestros padres para que nadie nos haga daño. Y para finalizar, el último de los derechos nos lo explicará Sergio David Mogollón. El último derecho es a la protección contra todo tipo de discriminación. O sea, el niño debe disfrutar de todos los derechos, sin importar su raza, nacionalidad, idioma o cosas cualquiera. Así como los niños tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes. Desde el parque principal, nuestros compañeros de Capitanejo al Día nos explicarán cada uno de estos deberes. El primer deber nos lo explicará nuestro compañero y amigo Sergio David Mogollón Prada. El primer deber es, debemos respetar a nuestros semejantes sin importar su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales. O sea, que uno debe respetar a todas las personas sin importar su sexo, su raza, su nacionalidad, su religión, su idioma. El segundo deber nos lo explicará nuestra compañera y amiga Pilar Tatiana Jaime Esteban. El segundo deber es que debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues entre todos nos ayudamos y nos ayudamos a encontrar el camino indicado para llegar de la infancia a la vida adulta. Esto significa que la base de la sociedad es el respeto. El tercer deber nos lo explicará nuestra amiga Chelsicela Núñez Prada. Debemos aprender a respetar las costumbres y opiniones de los demás. Una opinión y una costumbre. Debemos aprender a respetar las costumbres y opiniones de los demás. Nicole Martínez nos explicará sobre el cuarto deber, ¿qué es? El cuarto deber es respetar las leyes que rigen la sociedad. Tener buena conducta en la escuela y comportarnos bien en la casa. Esto quiere decir que debemos respetar a aquellos que nos rodean. En la escuela respetar a nuestros compañeros y maestros. Y en la casa respetar a nuestros padres. El quinto deber nos lo explicará nuestra compañera. El quinto de los deberes es a cuidarnos a nosotros mismos, respetarnos nuestros pensamientos y lo más importante, nuestros sentimientos. Este deber quiere decir que debemos cuidarnos a nosotros mismos y no dejar herir nuestros sentimientos de los demás. El sexto deber nos lo explicará nuestra amiga Jennifer Juliana García Chila. El sexto deber es que debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos. Quiere decir que la mentira es muy mala para nuestra humanidad
y que por lo menos si decimos que vamos a cumplir algo, lo tenemos que hacer. Karen Alexandra será la encargada de explicarnos el séptimo deber. El séptimo deber es a respetar y cuidar el medio ambiente. Eso quiere decir que no debemos botar basura en los ríos ni en las calles. Para eso tenemos los sitios adecuados. Para finalizar, nuestra compañera Camila será la encargada de explicarnos el último deber. El octavo deber es respetar nuestra patria, porque la patria nos da alimento, hogar, educación y todo lo que tenemos. Para Capitanes al Día, reportó Juan David Cristín Toscano. Realizado en este mes de los niños, actividades que han quedado guardadas en imágenes y videos. Aquí nuestra reportera Tana Charis García Torres. Para Capitanes al Día, le reporta Tana Charis García Torres. Durante todo el mes de abril se han adelantado diversas actividades en homenaje a nosotros los niños. Nuestro noticiero en compañía de todos nuestros reporteros nos hemos dado la tarea de recopilar videos e imágenes de cada una de las actividades desarrolladas. Comencemos con el día 4 de abril en que se desarrolló el desfile de la inauguración del mes de la niñez. Carruseles recreativos. En
esta programación del mes del niño también se incluyeron cine al parque, actividades recreativas y festivales deportivos. Brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Yo soy una ranita que si me pone... Para Capitanejo al Día, reportó Dana Chari García Torres. Catalina, ¿sabías quién es la persona que más se comprometió en este evento? Claro que sí, Jerónimo. Es nuestro alcalde, el doctor Johnny Pinzón Higuera. Él ha estado muy pendiente de estas actividades programadas. Para que nos cuente algo más, nuestra reportera y amiga Dana Chari García Torres. Nos encontramos en compañía del señor alcalde, doctor Johnny Pinzón Higuera, junto con la gestora social y los funcionarios de la administración municipal, han programado los diferentes eventos con motivo del mes de la niñez. Hoy los invitamos a los micrófonos de Capitanejo al Día para conversar este tema. Buenos días, señor alcalde. ¿Nos podría contar cuál es el balance de esta actividad? Muy buenos días, gracias. Hoy podemos culminar con una actividad que llevamos ya 30 días, en los cuales queremos enaltecer a la niñez capitanejana, a ustedes todos que nos acompañan, a todos los niños de las instituciones educativas. Para nosotros y para la administración municipal ha sido satisfactorio, ha sido muy importante porque creo que por primera vez enaltece a esta niñez de nuestro municipio, darle la importancia a decirles que también son capitanejanos como todos nosotros, a que son, como dice el eslogan, 100% capitanejanos. Hemos hecho muchas actividades de pintura, actividades de concursos. Hemos podido integrar a la familia en esta gran actividad, y no solamente por enaltecer a la juventud, sino también por decirle a la familia que el valor y la educación en la casa empieza por la familia. Entonces hoy, jóvenes y niños, queremos decirles que para nosotros ustedes son supremamente importantes, que ustedes, que no suene a jingle, pero ustedes son el futuro de Capitanejo, y que si queremos a un Capitanejo mejor, un Capitanejo más desarrollado, un Capitanejo con muchos valores, que vamos a luchar contra la drogadicción, tenemos que empezar por ustedes con estas actividades, y queremos institucionalizarlo todos los años para que podamos decir que Capitanejo tiene niñez y que Capitanejo tiene futuro. ¿Qué otras actividades adelanta su despacho en favor de los niños de Capitanejo? El plan de desarrollo es la herramienta fundamental durante estos 4 años, y nuestra perspectiva no es a solo los 4 años, es a 12 años. Dentro de esos parámetros hemos diseñado unos grandes programas en el plan de desarrollo que fue radicado el día de ayer en el Consejo Municipal, y que los honorables concejales aportan y están apoyando el desarrollo de estas políticas. Dentro de las políticas para la infancia y la adolescencia hay grandes temas, los grandes temas estructurados con la Casa de la Cultura y con la Oficina de Deportes y Recreación del municipio, junto con la Oficina de Desarrollo en cabeza también de la Primera Dama. Esto nos va a permitir que durante los 4 años tengamos grandes programas para los niños y para los jóvenes, grandes programas que nos van a permitir utilizar mejor el tiempo de ocio, que nos van a permitir dar herramientas del fomento al deporte, del fomento a la cultura, de la incentivación. Ayer estaba en la ciudad de Bucaramanga tratando de encuadernar unos temas con la Oficina de Desarrollo de la Gobernación, que nos van a traer talleristas en pintura, talleristas en artesanías, talleristas en dibujo y en otra serie de actividades. A nuestra gestora social, señora Consuelo Vega, también queremos agradecerle por el mes de los niños. Señora Consuelo, envíe sus saludos a los niños capitanejanos. Muy buenos días a todos los presentes, especialmente a los niños. Con mucho cariño hemos organizado este mes, igual como lo dijo aquí Johnny, es un mes que ha sido de mucha importancia para la administración y sobre todo para ustedes los niños, hacerles resaltar lo importante que son. Con mucho cariño, con mucho amor, no estuve en todos los eventos presentes, pero desde donde estaba los acompañaba con mucho cariño, con mucho amor.
Muchísimas gracias, señor alcalde, por pensar en nosotros los niños. Que Dios le bendiga y le dé sabiduría para el progreso de nuestro municipio. Desde el Parque Principal para Capitanejo al Día, reportó Ana Charly García Torres. Hoy sábado 30 de abril estamos esperando el paso del desfile de Alborada. Este desfile viene encabezado por la Banda Sinfónica Juvenil de Capitanejo. Al fondo podemos apreciar el desfile de Alborada que se está acercando. Para Capitanejo al Día, reporta Jerónimo Rego. A los niños, que este es el día especial para los niños, es un saludo especial para ellos, para aquellos niños que nos dan tantas alegrías y que merecen que esta administración y el municipio les enaltezca este día de hoy. Hoy vamos a tener fiesta todo el día. Hoy empezamos con esta alborada importante para resaltar la fiesta de los niños, para resaltar este mes que está terminando y que tenemos que contar con ustedes y que tenemos que contar con esa parte importante para nosotros como son nuestros niños. Tienen que ver los lanzamientos. Lleva a la señora 3. Ay, empezó de nuevo. Vamos. Bueno, entonces, un pasito al frente. El traje de esta niña está confeccionado en cuchara. Por favor, despide por acá. Una vueltica. Bueno, siguiente traje. Niña, niña. ¿Y quién se lo ayuda a hacer? Mis hermanos y mi mamá. Los frente y damos una vueltica. Muy bien.
¿Cuál es su nombre, mi amor? Karen, ¿de qué está hecho su trapo? Revistas, tapas, periódicos. ¿Quién la mamá? La mamá, un fuerte aplauso. Una vueltica. Muy bien. Eso. Y más adelante, fuerte aplauso para los ganadores y las ganadoras. Muy bien. ¿Qué tal, amigos de Capitanejo al Día? Muy buenas tardes. Hoy es sábado 30 de abril. Faltan 5 minuticos para las 3 de la tarde. En contados minutos, por estas calles estará dando paso el Carnaval de la Alegría, finalizando el mes de la niñez y la recreación. Un esfuerzo grande de la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Johnny Pinzón Higuera, del Honorable Consejo Municipal. Ya en contados minutos, 8 carrozas están haciendo el recorrido, acompañado por toda esa linda niñez del municipio de Capitanejo. Para los amigos de Capitanejo al Día, el noticiero de los niños y de los niños, bienvenidas. Estaremos haciendo este cubrimiento especial para todos ustedes. Y encabezando este gran carnaval del día de hoy, hoy es 30 de abril. Se cierra oficialmente el mes internacional de la niñez y la recreación. Y encabeza este gran carnaval la carroza de la administración municipal, acompañada por los diferentes funcionarios, las diferentes dependencias de la administración municipal. E igualmente, encabezando este desfile maravilloso, nuestro alcalde, el doctor Johnny Pinzón Higuera, acompañado de la gestora social, la señora Consuelo Vega. Diferentes y respetados honorables concejales vienen también con nosotros acompañando esta maravillosa jornada, Día Internacional de la Niñez y la Recreación en Capitanejo. El saludito bien bacano para nuestros funcionarios, para la administración municipal, para todos ellos que se han vinculado directamente con esta bonita actividad en homenaje a los niños de nuestra región. Los niños, el futuro de la mañana. ¿Dónde viene la gente bonita de esta carroza que está pasando frente a nuestras cámaras? ¡Esa bulla bien mañana que se sienta! ¡Eso es Capitanejo con nuestros niños! Hoy 30 de abril. Sigue el recorrido de las diferentes motocarrozas que acompañan este gran carnaval. Hoy Día Internacional de la Niñez y la Recreación. Muchas gracias a los maestros artesanos, a toda la gente que se ha vinculado con esta actividad, poniéndole alegría, entusiasmo a la niñez de Capitanejo, porque los niños de Capitanejo son nuestro futuro. Está la Rosa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Dónde está esa gente bonita? No solamente los niños, también los padres de familia, toda la familia unida en esta fiesta bonita del mes internacional de la niñez y la recreación. Oiga, qué hermosa carroza esta, pertenece viejo Pupi. ¿Esta carroza de dónde? Del Colegio Divino Niño. Muy bonita. ¿Dónde está esa gente linda y acompaña esta carroza que se sienta la bulla? Hogar Infantil Capitanejo, llegando frente a nuestras cámaras. ¿Dónde está la gente bonita del Hogar Infantil de Capitanejo? Este es el carnaval con motivo del mes internacional de la niñez y la recreación, porque Capitanejo quiere a nuestros niños, porque nuestros niños son el futuro de nuestra patria, de nuestro municipio. Vea, la idea está surgiendo lo mejor posible.
La idea que este mes de abril se lo dedicáramos a los niños creo que ha resultado muy bien. Y yo quiero que ustedes lo califiquen con aplausos. ¿Les gustó este mes del niño? ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Viviendo la serenidad, características y cualidades que deben inculcar en nuestro niño presente y futuro. Nuestro programa Capitaneo al Día con nuestros niños. Un programa creado por niños y para niños. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Yo soy María Catalina Prieto. Y yo soy Jerónimo Urrego Treviño. Esta ha sido la información en el mes de los niños. Confiamos en estar próximamente en otro programa.